Hola mi gente, ¿cómo vamos? Bueno, ya hace un par de días que subí un video del Quit, pues contándoles la experiencia y tal. Y en ese video me han comentado mucho y me han preguntado que si no me ha fallado el acelerador, porque a mucha gente le ha fallado el acelerador, que si el motor estaba consumiendo aceite, porque a otras personas les ha estado consumiendo aceite. Ya te volteo esta cama para acá. Y cosas así me han estado preguntando, pues, cosas que le han pasado a ellos. Y pues yo les estoy diciendo, este vehículo lo saqué del concesionario, a día de hoy tiene 11.600 kilómetros, ya le hice el primer mantenimiento allá en la Renault. De lo que me han contado que les ha pasado de pronto en otros Quid, me imagino yo pues que deben ser cosas aleatorias, que no necesariamente le tienen que pasar a todos los vehículos. El tema del acelerador, pues yo entiendo que es un potenciómetro, es un acelerador electrónico, no es de guaya como por ejemplo lo tenía el Optra. Entonces sí puede llegar a fallar, eso ha pasado y pues no me ha pasado a mí, pero eso va a ser algún componente electrónico. Si de pronto usted ha lavado el carro y le ha caído por dentro agua o salpicado a ese acelerador, puede fallar, puede ser una opción. Y el tema del consumo de aceite, pues a mí, como les digo, yo diario reviso los niveles y no, a mí no, o sea, todos los motores en realidad consumen aceite, un poquito, porque obviamente son motores térmicos, funcionan con altas temperaturas en donde se hace la combustión interna, donde se explota el combustible con la alta presión de la compresión, o sea, hablando pues de las carreras del pistón. Y pues es normal que se gaste un poquito. Este motor, como es tan pequeño, pues la verdad, si se baja, pues yo no lo percibo, pero obviamente algún consumo ha de tener. Y el que me hizo el comentario de que se le bajaba, dizque un cuarto de aceite ya es mucho. Ahí lo que pienso yo, y es solamente una idea que tengo porque no seguí indagando más sobre ese tema, es que tal vez la gente, por ahorrar gastos, no lo llevó al concesionario y le hizo el cambio de aceite por fuera. Me imagino yo que de pronto le metieron un aceite que no era el mismo sintético, sino que le metieron un mineral que no les aguantó todo ese kilometraje, porque aquí estamos hablando de 10.000 kilómetros, pero porque el aceite es diseñado para esos 10.000 kilómetros. Pero si ustedes, por ahorrarse una platica, van y compran un aceite en otra parte que lo venden más barato, o puede que no sea el mismo aceite, o puede que sea el mismo aceite pero ya usado, y eso va a llevar consecuencias hasta de daños graves en el motor. Entonces pues por ese lado les cuento. Este auto le he dado gancho desde que lo tengo, porque como les cuento, yo voy de ciudad en ciudad haciendo una cosa y la otra, y le he metido bastante kilometraje, lo he metido por terrenos bastante duros, le he metido sobrepeso. Ustedes han visto cuando subí el video de que anduve con mi familia, el cupo completo, arriba plátanos y el vehículo normal. No le siento ningún sonido raro, porque también me han dicho que suena disque en las puertas, pero no, la verdad que yo les digo, vea, yo le doy uso diario a este vehículo todo el día. Viajo lejos, viajo dentro de la ciudad, viajo por destapadas, y la verdad es que el vehículo se ha comportado muy bien. Otra cosa es que de pronto las personas no se han acostumbrado al vehículo y lo están operando de pronto de la forma que no es. Bueno, ahí se me descargó la cámara, es que se me olvida cargarla. Para esta cámara no tengo batería de repuesto, entonces me tocó ir a cargarla un ratico, que la cargué aquí en el carro y ya. Bueno, otra cosa que me estaban diciendo, pues hablando de lo de las puertas que sonaba, es que la gente me dice que la lámina del auto es muy delgadita. Y pues básicamente, pues yo estaba mirando el auto por todos lados y sí, tienen razón, es muy delgadita. Pero básicamente ya casi todos los autos que se consiguen ahora son así, por ese estilo.
porque ya todo está diseñado, es para que en caso de un accidente, pues todas esas láminas, todos esos plásticos absorban el impacto y pues el daño a las personas que son los que van ocupando el vehículo sea menor. No se piensa en un carro rígido como los que hacían antes, sino que sea como una esponja que absorbe de golpe, algo así. Eso es lo que pasa con los carros nuevos. Otra cosa que me han dicho es que cómo he hecho yo para andar, por lo menos acá yo ando con el aire acondicionado a toda hora, todo el día, hasta en la noche. Me han dicho que se enfrían mucho los pies, que le duelen los pies a las personas por el aire de este carro. Entonces yo lo que hice fue colocarle esa tapita, esta, ahí la tengo tapando la mayor parte pues de la rendija de donde sale el aire, porque realmente ahí sale muy, muy potente el aire acondicionado, y sí es cierto que le duelen a uno los pies, por eso le puse eso, y ya con eso ya sale un pedacito, quedó abierto, entonces sale muy poquito aire acondicionado y se redistribuye en las otras rejillas que hay. Pero sí, eso sí, debería tener como para taparlo, pero no tiene, entonces me tocó colocarle esa tapita y eso está ahí medio puesto, que esa es la tapita de la herramienta que compré ahora último. Y nada, básicamente el auto, como les he dicho, a mí me ha parecido muy bueno. Tiene pues sus cosas de auto pequeño, ¿no? Pues yo estaba acostumbrado al otro auto que era más grande, más espacioso, pero al final uno se acostumbra. Y lo que les digo siempre, el punto fuerte de este auto es, ante todo, su economía. Es un motor de 3 cilindros que en realidad está muy bien relacionado con la transmisión y funciona muy bien para el peso del auto, para la carga del auto y en cualquier condición. Y nada, mi gente, ahí los dejo pues. Cargué la cámara un poquito para terminar el video y ya luego les hago otro videito del quit. Cualquier novedad que me salga, se las cuento. Chao.